Y súper rápida, yo te voy a dar unos consejitos, unos tips que son bien fáciles. ¿Para qué? Para que puedas cuidar tu cabello ese día que vas para la playa, para la piscina, para el río o vas a estar expuesta al sol o sal o costa, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, por largo tiempo, para que ese cabello lo puedas hidratar o rehidratar y que puedas cuidarlo a lo largo de este verano. Ya en unos episodios pasados te hablé de unos tips, quizás un poquito más extensos, de qué hacer durante todo el tiempo del verano, pero este episodio va dirigido exactamente a ese día en que vamos a estar expuestos a los diferentes cuerpos de agua. Mira, el primer consejito que te doy es el siguiente. Yo particularmente, esto es muy personal, por lo regular cuando yo voy a playas o piscinas, yo no mojo mi cabello. Literal, yo me hago un moño alto, o sea, una piña, y no mojo mi cabello. Yo me mojo de aquí para abajo. Pero yo sé que no todo el mundo es como yo. Algunos quieren la experiencia completa. Y pues se completamente en el agua. Y eso no está mal, no pasa nada. Pero yo te voy a dar unos tips si tú eres de esas personas que sí les gusta o sí mojan su cabello en ¿verdad? diferentes cuerpos de agua. Ahora, dos cosas que te voy a decir primero que todo. Uno, si lo vas a mojar, mi sugerencia es que tú lleves contigo tu living conditioner, que te apliques living conditioner antes de ir a la playa. Si conseguiste un, ese, ese producto que tiene filtro solar, ese es el que debes usar y lo vas a poner en tu cabello antes de ir a la playa, ya sea que lo puedes tener en spray o lo puedes diluir en una botellita con un poco de agua y te lo aplicas. Vas a tener tu día de piscina, vas a tener tu día de playa, no te vas a preocupar por nada de eso, pero vas a necesitar lo siguiente. Tú vas a usar un galón, ya sea de tus galones de leche o una un envase grande donde tú puedas poner agua clara. Agua clara significa de agua de la que tú de la ducha o de la pluma o lo que sea, tú vas a llevarte agua clara a tu piscina o a tu playa. Si hay algunas piscinas que tienen tal vez disponible este, una ducha, so, si tienes disponible eso, pues maravilloso, no tienes que llevarte eso. Pero si vas para la playa, llévate un galoncito de agua. Agua clara, o sea, no de playa, no de, no de piscina, ni nada de eso. Agua clara como de la ducha o de la pluma. Cuando tú te vayas ya a salir del agua, ya tú no te vas a volver a meter ni nada de eso, tú vas a enjuagar tu cabello con agua clara. Con esa agua del galoncito, con eso tú vas a enjuagar tu cabello. Y nada, te lo vas a amarrar o te vas a una donita o te lo vas a sacar al aire libre, lo que tú quieras. Tú vas a llegar a tu casa y tú vas a sacar un ratito, ¿para qué? Para cuando te vayas a bañar y todo eso, tú vas a lavar tu cabello con champú, eh, de limpieza profunda. Ahí tú retiras cloro, sales, minerales, bla, bla, bla. Todo lo que pueda estar en tu cabello lo vas a retirar. Vas a hacer una lavada con shampoo de limpieza profunda y una lavada con shampoo hidratante. El más suave que tú tengas, el que te pone ese cabello, shampoo, que sea bien suavecito, ¿ok? Una con limpieza profunda, el otro con shampoo hidratante. Vas a usar una mascarilla, la mejor mascarilla que tú tengas que sea de hidratación te la vas a poner, vas a desenredar tu cabello y te vas a poner un gorrito plástico. Vas a dejar el tiempo que se supone. Si la mascarilla dice que son 15 minutos, 15 minutos te vas a dejar esa mascarilla. Si te dice que es 30 minutos, pues vas a tener que hacer un esfuerzo y ponértela por esos 30 minutos. Pero es importante que te pongas ese gorrito plástico porque así tu propio cuerpo genera un poco de calor y va a hacer que esa mascarilla funcione y penetre de mejor manera. Entonces, durante tienes esa mascarilla puesta, pues tú haces lo que vayas a hacer, te vas a bañar, te vas a lo que sea, hacer de tu skincare, o, digo, no skincare tal vez porque vas a tener que de enjuagarte esa mascarilla, vas a hacer lo que tengas que hacer. La cuestión es que te vas a dejar la mascarilla por el tiempo que se supone. Y luego de eso, la vas a retirar a profundidad, puedes utilizar tu acondicionador si deseas o puedes brincar directo al Living Conditioner, al acondicionador para dejarse en el cabello y si puede ser ese mismo que te pusiste que tiene SPF que tiene filtro solar mucho mejor vas a poner ese una buena cantidad una considerable cantidad en tu cabello y si lo vas a estilizar pues sigue con tu estilizado y si al otro día tú vas para la playa otra vez pues no hay problema puedes peinarlo un poquito y seca tu cabello no lo dejes secar al aire libre o ya me imagino que ya tal vez en ese momento será de noche So, no te acuestes con el cabello mojado seca el cabello dedícale por favor unos 15 a 20 minutos secando ese cabello tu cabello te lo va a agradecer si al otro día tú vas para la playa o para la piscina otra vez debes te aconsejo que si quieres que tu cabello esté bien que sigas otra vez el mismo proceso no es nada difícil básicamente es proteger el cabello con el producto con filtro solar que te mencioné, enjuagar tu cabello con agua clara y cuando llegues a tu casa, lavas el cabello con limpieza profunda, lavas el cabello con champú hidratante, tu mascarilla y Living Conditioner y estiliza si quieres estilizar o hace lo que tú quieras hacer. Mira, por ejemplo, en el momento en que salga este episodio, ya si yo hubiera regresado de vacaciones, este, por, mi plan para las vacaciones era llevarme mi difusor, yo me lo voy a llevar, obligado, yo no me voy a ir sin mi difusor, y yo simplemente me iba a llevar mi living conditioner, no me iba a llevar gel, ni mousse, ni nada de eso, básicamente mi plan para mis vacaciones era, porque si iba a estar en, en playa y piscinas y todo ese tipo de cosas, era literal llevarme mi living conditioner para ponerme, y cuando terminara el día, pues secarme el cabello, prácticamente sin mucho styling ni mucho, la cuestión es secar el cabello. Y ya, y probablemente el otro día, porque tenía varios eh, actividades así de agua, y que iba a hacer lo mismo. Pero para mí eso no es negociable. Ahora, espero que estos tips te den buen resultado, que los puedas probar. Me dejas saber por favor en comentarios. O como tú puedes déjame saber qué tal te parecieron. Lo importante es hacer esas cositas y cuidarte el cabello para que entonces al final del verano el cabello no esté ¿verdad? en un estado demasiado crítico sino que y no tengas que entonces emplear otro tipo de tratamiento y otro tipo de cuidado para que el cabello pueda estar bien el resto del año y obviamente mantenerlo bien porque por ahí vienen las navidades y todo tipo de o sea, cosas que siempre queremos lucir lo mejor posible así que nada, espero que estos tips los puedas aprovechar y que te ayuden a mantener ese cabello hidratado durante este verano. Esto fue todo por hoy en este episodio en The Crow Podcast.